Muchas gracias, Ernesto, porque nosotros también continuamos con nuestra dinámica, la dinámica turística, y es que la respuesta correcta del día de hoy es el Observatorio Mazatlán 1873. Y las personas que se comunicaron con nosotros nos comparten esta respuesta correcta. La imagen corresponde al Observatorio Mazatlán en la cima del Cerro del Vigía. También otra persona desde Ciudad Obregón, Luis Navarro, nos comparte que es el Observatorio de Mazatlán, y también aprovechan para mandarme saludos. Buen día para la dama del clima. Feliz fin de semana. Gracias por participar en nuestras diferentes dinámicas. Vamos a conocer ahora el pronóstico extendido. Veamos, en el puerto de Mazatlán predominan para este fin de semana las condiciones de cielo mayormente soleado. Tenemos valores mínimos de 24 grados. El termómetro se eleva hasta reportar los 32. En la capital sinaloense vamos a conocer también el pronóstico extendido para el día de mañana. Continúan las precipitaciones. Aquí tenemos valores mínimos de 21 grados centígrados, temperatura máxima de 35. En el norte del estado de Sinaloa, en Los Mochis, hay presencia de lluvia para el día de mañana, nubosidad para el día domingo, con valores mínimos de 21, máxima de 32. En parte del estado de Sonora, en Ciudad Obregón, tenemos presencia de lluvia el día de mañana sábado, con valores mínimos de 21 grados, temperatura máxima de 35. Por último, nuestro viaje por la capital, por Hermosillo, vamos a conocer también el pronóstico extendido. Presencia de lluvia el día de mañana, aparecen descargas eléctricas, tenemos valores mínimos de 23, temperatura máxima que nos reporta hasta los 37. Hasta aquí la segunda parte del pronóstico del tiempo. Pausa y regresamos.